for today is family members. But at the beginning, we're going to like pray for the Lord, to the Lord, okay? For our family, our friends, and the entire world, okay? Let's pray. Our Father in high in heaven, hallowed by the name, the kingdom come, thy will be done. Give us our daily bread and forgive us our debt. Lead us not into temptation, deliver from evil, for the time, for the glory and the power. Amen. Thank you, Lord, for everything. Gracias, Señor, por un día más. Okay, Sandy. We went to like wait a second to make this to see if anyone want to like come in. Esperar un momentito ahí, Sandy, para ver si entra alguien más. ¿No? Un momentito nada más. Sí. Es que muchas veces tienen problemas para entrar. Entonces, ¿cómo? Ajá. Ok, mientras vayas pensando, ¿qué decirme de tu familia? ¿Cuán importante es tu familia para ti, verdad? What is your most important thing about your family members? Oh, how many family you have right now? Because we have family, your family that you grow up and your family that you have right now. La familia que uno pertenece y la familia que uno hace como persona, ¿verdad? Uno se casa y hace su familia. La familia que uno se crió con su mamá y su papá. This is another family, okay? Both, you can speak about both of them. El anterior y el que está constituido, ¿verdad? ¿Quién lo forma, ¿verdad? Who form your family? Yes. It's very easy, the topic for today, not complicated, because it's our real life, it's about our family. Son temas que en realidad son muy bonitos, ¿verdad? Que van en torno a lo que es nuestra realidad, ¿sí o no? Sí, así es. Sandy, do you have pencil or pen, book? ¿Tiene lápiz para escribir, pluma, para escribir, cuaderno? Voy. Ok. Ahora, cuando va a clase, tiene que preparar su cosa, ¿verdad? Para apuntar y eso. A veces la memoria no falla. Se dice una cosa y se nos olvida, ¿verdad? Entonces, lo mejor es agendar y apuntar las cosas claves o necesarias. Ready? Ready. Andy. Yes, profe. Okay, we're going to start. The family members. They say in the context of human society, a family is a group of people affiliated by consanguinity. Okay, for society, this is real. Okay, our residents on our shared consumption, members of the immediate family include spouses, parents, brothers, sisters, sons,
and over daughter members of the extended family might include grandparents, aunt, uncle, cousin, nephews, niece, and sibling-in-law. Eso es lo que yo te decía, que la familia que, con la que crecimos y la familia que nosotros hemos hecho si hemos casado, ¿verdad? That is different. Okay, you're going to like write many sentences here. For example, in the context of human society, family is a group of affiliated by consanguines or affiliated. That is number one. ¿Vas escribiendo eso en oración? Number one, in the context of human society, a family is a group of people affiliated. That is number one, as a sentences. Oh my God, the pointed noises. In the context of human society, a family is a group of people affiliated. That is the number one. Santo Jehová. Ready, Sandy? Okay, that is number one. Number two, by consanguinity, affinity, or residence and shared consumption. By. Okay, by consanguinity consumption. Yes, that's number two. So, eso lo vas a subir como tarea, ¿verdad? Lo vas a. Amplore a la plataforma. By consanguinity, affinity, or residence of shared consumption. Consanguinidad. O afinidad, ¿verdad? My family. Aquí abajo donde dice by, lo tengo sombreado mano. Ajá. By consanguinity, esa es la número dos, number two, a consanguinity, affinity, or residence and shared consumption. That is number two. That is number two. Now, you tell me if you're ready. My family live in Dolega. No, 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 no. You only have to write the sentences. We are the first one here. In the context of human, tengo aquí sombreado. Ajá. Esa es la primera oración que tienes que escribir. La segunda es by. Que será que acabo de decirte consanguinity, affinity, residence, or shared consumption. You are practicing. Esta es la segunda. Primera. Segunda. Okay, ready?
Okay, number three. Vamos con la tres. Okay, members of the immediate family include spouses, parents, brother, sister, and son. Number three. Members of the immediate family include spouses, parents, brother, sister, son, and all. And can I add? That is number three. One more, two, four sentences. Right. Okay. Excellent. Number four and the last one. Member extended. Esa es la otra de consanguinidad. Puede ser, ¿verdad? Adicional. Vamos a ver, aquí vamos a poner aquí daughters, que nos ponemos and daughter. Pones ahí daughters. Daughters, member of extended family, might include grandparents, aunt, uncle, cousin, nephew, niece, o sibling-in-law. Sibling-in-law quiere decir las personas que por lo general, cuando en la familia entran, que tú te casas con otra persona, y entonces entra a pertenecer a la familia, ¿verdad? Esa es la que llamamos sibling. ¿Ok? Ok. Okay, daughter, members of the extended family might include grandparents, aunt, uncle, cousin, nephew, niece, and sibling-in-law. This is the last one. Okay, this is like a small report in writing, okay? Reading and writing. Ready? Okay. Okay. This is for me to make you upload your tasks, okay? Estas son lo que vas a subir en cuanto a la plataforma, la tarea, segunda, ¿verdad? Okay, we have here to refresh your mind, we have people, family members. Okay, we have the same category that we have here as a vocabulary. We have here like classified. As a parents, we have children, son, daughter, grandparents, grandchildren, grandson, granddaughter, husband, wife, parents-in-law, fathers-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, boyfriend, and girlfriend. We have here an activity, and this activity you can do it at home to upload it. You can put here the members of your family inside this box. Okay, it's very easy, not complicated. Also, here, so you can say, well, your parents or children. Okay, you have children? ¿Tienes niños? Yes. Okay, so if you have children here, also you can put the names. Here you can put your children names, okay? Also, you can put your grandparents' names,
your husband's name, if you have husband. Also, your mother and father-in-law names. Puedes poner los nombres de cada uno aquí. Ahorita te voy a preguntar. Esa es una activity que vamos a hacer aquí en el class. As a vocabulary, but you can put the name of them. If I ask you, parents, your children's name, and you tell me the name. Okay? Vocabulary and interaction. Dar aquí, interacción de vocabulario. Okay, I say children, you say the name. You can say, well, my children name. Children? Sandy? The mechanic is like this one. Okay, I say children, you say, well, my children name. And you say the name of your children. If you have a boy, you can say the name of the boy or the daughter. Porque si tienes una niña o niña, puedes decir el nombre. Ok, vamos a ver. Children, son. Marvin and Eric. Ok, Marvin. Both of them are boys. So it's Marvin. Marvin and? Eric. Ok. So, your children's name is Marvin and Eric. Good. You don't have daughter. Okay, your grandparents. Your grandparents. Grandparents quiere decir los abuelos, ¿verdad? Abuelito y abuelita. Vamos a ver, vamos con abuelito, grandparents. La mecánica es nombre, mami, nada más nombre. Ajá. Okay, I say grandparents. Daddy o daddy. Abuelo, vamos a ver. Nombre. Abuelo, Manuel. Okay. Grandparents, Manuel. And grandmother? Catalina. Catalina, okay. You don't have the husband? Esposo? Marvin. Perfecto, Marvin. Okay. And your name is Sandy. So Sandy is the wife of Sandy. Parents in law. Esto vendría siendo los papás de tu esposo. Vamos a ver, parents in law. Bartolomé Flores. Bartolomé Flores. And father in law. Bartolomé Pérez. Mother in law. Avelina Romero. Avelina Romero. Very good. You see? Vamos a ver. Boyfriend, okay. You can say your friend as a boy. Tus amigos varones y tus amigas niñas. Vamos a ver. Boyfriend. Eduardo. Edward. And girlfriend. Daira. Daira. Perfect. Okay, as I said before, the activity that you have to do at home is this one. Make a family tree. You can do it in this part, okay? Or else if you don't want to do the same one, you can do another. Okay, algo que te guste, lo puedes hacer. Ese es algo familiar, ¿verdad? Lo puedes hacer aquí. Okay. Y son tareas. Okay, vamos aquí con algo bien peculiar que es el present perfect word. La mayoría de las veces la usamos con el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo gira en torno a nosotros. Tenemos aquí el present perfect word. We have for, we have since, already, we have yet, we have just, ever and never. Do you see? Acá está en español, al ladito, ¿verdad? Yeah. ¿Qué significa cada uno? I live here for 2 weeks. Se usa for 2 weeks, you see? Vamos a ver. Vamos a verlo en tiempo real. I live here for 2 weeks. ¿Cuánto tiempo tienes estudiando? 1 year. ¿Y cómo sería allí? I study for a year. ¿Estamos bien? I study for a year. Ajá. Durante un año estoy estudiando. Vamos a ver. Since. I live here since I was born.
¿Cuánto tiempo tienes viviendo donde estás? Where are you living? I live How many years are you living there? Can be 5 years, can be 6 years, 10 years. El tiempo que tienes viviendo aún donde estás, donde radicas actualmente. Se usa así. ¿Ah? 25 years? Yes. Okay. 25 days? ¿Verdad? ¿Es así? Yes. 25 días? Okay, since I was born, or since I working, are you working or study? Puede poner desde que uno estudia o desde que estoy estudiando, vivo aquí, ¿verdad? Una idea. Un ejemplo. Since I studying, I live here. Since. Desde que, ¿verdad? Vamos a ver. I already see it. Vamos a ver. Already. Yeah. Tiempo real, vamos a ver, already. ¿Algo que viste ayer? ¿Algo que te impactó? ¿Te emocionó también? A ver, ¿algo que haya pasado? ¿Que te haya dejado en shock, por decirlo así? Bueno, en forma positiva, ¿verdad? Positive form. Porque ahí también estamos para cosas negativas. Fuera las cosas negativas. Oops. Ok, something positive. Algo que los niños hicieron, bonito, sacaron buenas notas, o entregaron el boletín. ¿Le entregaron el boletín de los niños? No, todavía. No lo han entregado. Algo que le han dado a los niños, un obsequio, un regalo o algo. O algo que ya vistes con anterioridad. Vamos a ver qué puede ser para darte un ejemplo. Una notificación de algo. Te llegó, por lo general, la cuenta de luz o la cuenta de internet. Yes. Ajá. ¿Did you say? ¿Cuándo te llegó? ¿Ayer? Hoy. Ah, well, tú puedes usar aquí, I already seen my receipt. Okay, o oh, my internet receipt. Okay, you see? Okay. Already, quiere decir que ya lo viste, ya estás anuente, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Vamos a ver, yet. Me acabas de decir que de los niños no te han entregado boletín, ¿verdad? No. Ajá, entonces ahí se usa el yet. ¿Ves? Okay. Vamos a ver, negative, aún no, ¿verdad? Mm-hmm. I have not, puede decir I have not seen my son grade yet. ¿Ves? Que todavía no lo has visto aún. Ahí se usa el yet, ¿ves? Dios, okay. Me acabas de decir que te llegó el recibo hoy, ¿verdad? Sí. Ok, ahí se usa el just. Ok. I just see my receipt. Acabo de ver. ¿Ves? Okay. Me gusta esto porque esto va en lo que nosotros vivimos a diario, ¿verdad? Ever. Ever. Okay. Quiere decir alguna vez. He just have seen ever. ¿Qué nunca has visto? Algo que nunca has visto. Mira que ever and never is just the same. You have similarity because both of them are negative form. Because thing that you never can do or never see. Nunca una cosa, nunca viste algo y la otra jamás lo harías. ¿Ves? ¿Qué nunca has visto? ¿Qué no he visto? Ajá, algo que no has visto jamás. ¿Un museo? Siente que, ¿un qué? Un museo. Ah, perfect. I never see a museum. Okay, very good. ¿Y el never? ¿Algo que nunca harías? I will never. ¿Que nunca haría? Ajá. Algo que nunca haría.
This is like negative form, okay? Algo negativo que por lo general nunca harías. Robar, vamos a suponer que nunca robaría, nunca mataría, ¿verdad? Son cosas graves, ¿verdad? Okay. I will never steal. Nunca robaría, ¿verdad? I will never steal. ¿Ves? Pero que tenemos aquí for, since, already, yet, just, ever and never. Viste que lo usamos en tiempo real, tiempo de cosas que por general puedan pasar. We have the past, and we have the present and the future. Also, we most of the time use the present because right now, and the past are things that are already done, happened. We have the present perfect, and we can use the present perfect to talk about experience we have had in our life. Okay, both of them have the same similarity. Todo esto tiene similitud, ¿verdad? Todo va en la misma cadena, ¿verdad? Son cosas que nos pasan en nuestro diario vivir y en nuestras vidas. Okay, we use auxiliary verbs. We have and has. Have not and has not. When we use have and when we use has, we use has as a third person singular. Vamos a ver si encontramos una oración aquí. Aquí están los complementos. Ya sea subject, verb, and plus participle. Vamos a buscar de una forma más clarita aquí en activity. Vamos a ver si hay unas oraciones claritas aquí. Okay, we have has. Okay, we have here. They have been that city for 3 years. They have. ¿Ves? Son varias personas. ¿Ves? La siguiente dice, they have been in that city for 3 years. Also, we have the question, we have has, and we have. Usted me dirá, ¿cuándo uso has, teacher? ¿Verdad? Aquí está, te lo voy a subrayar, es has. ¿Cuándo lo debes usar? Nosotros lo usamos en has. Tercera persona singular, cuando se trata de he, she, and it, se usa el has. ¿Ok? Okay. Son la tercera persona singular. Cuando usamos they, que acá está, se usa el have. Have. Okay. Ajá. Have cuando es plural. Cuando se habla de varias cosas. Cuando se habla de una sola cosa, singular, se usa el has. En la tercera persona singular. ¿Ok? Vamos de nuevo. Cuando usamos they, have, una idea, es cuando son varias personas. ¿Okay? Ellos. Perfecto, ellos. Se usa el have, clarito. Cuando se usa el has, es cuando es una sola persona, ya sea él, ella, ellos, ¿verdad? Sería entonces, perdón, sería it, ¿verdad? She, and he, es él. ¿Ok? Vamos a ver aquí, otra más. Vamos a ver si tenemos una actividad aquí. I have seen a Big Ben. We have been to Egypt. My sister, ¿viste qué? My sister es ella, ¿verdad? Te lo voy a subrayar aquí. Te lo voy a subrayar. Mira la diferencia. My sister has not eaten noodles. En forma negativa. Pero mira que se usa el has con ella. ¿Ves? Vamos a ver otra que es my brother. Voy a subrayarla. Mira, my brother has, porque es él, ¿verdad? He made a Halloween pumpkin. Ok, vamos a ver la otra. My parents. Con my parents, como es singular, mis papás, padre y madre, son dos personas. Entonces ahí está el have, ¿ves? Clarito, ¿ves? Como el agua. Ahí está. ¿Ves? De ahí sacamos lo que es el present perfect, ¿verdad? Me imagino que más adelantito podemos ya ir agregando lo que es el past participle cuando practiques un poquito más el have, ¿verdad? Que son verbos irregulares que vamos incluyendo dentro de ellos. Aquí está, ¿ves? Hablando de eso, mira. Go, given, see,
gone, eat, giving, make, paint. You have to do like a matching. Okay, we have a smile reading here. It's my hobby and interest. Interest quiere decir mis intereses, ¿verdad? Uh-huh. Okay, they say Mary has a lot of hobbies and an interest. She usually gets up early so she can run before work. She doesn't often have time to Skype, but she occasionally goes on Saturday during the winter. Mary often rides a horse and a table near here some. She sometimes goes after work, but she usually goes horseback riding on Sunday. She loves music. She always goes to choir practice on Wednesday evening, and she sings in church on Sunday. She doesn't have much extra money, so she rarely goes to a concert in the city. She seldom watches TV because she likes doing things outside. She usually goes to a gym, and if it's raining outside, she isn't often alone because she had a lot of friends, and she occasionally does something alone. But she usually does her activity with all her friends, and she is a happy woman. Do you see? She used a lot of simple present tense here. So she used is. Right now they use does and those. Vamos a ver aquí. Retest. Translate the reading and for Spanish and develop the question. Vamos a ayudar aquí. ¿Tienes aquí pluma? ¿Y lápiz listo? ¿Cuaderno? ¿Listo, ahora? Sí. Este para traducir. Vamos a ayudarte aquí con eso. Vas copiando, ¿ok? Te lo voy dictando. Ok. Because you have to do a translation. Dice, María tiene diferentes hobbies o intereses. María tiene diferentes intereses, puedes poner allí. Usualmente ella se levanta temprano a correr. Usualmente se levanta temprano a correr. Antes de ir a su trabajo, ¿verdad? Ready? Yes. Okay. Ella tiene tiempo para esquiar ocasionalmente los sábados. Ella tiene tiempo para esquiar ocasionalmente los sábados durante el invierno. Durante el invierno. Okay. No frijoles. Okay. Mary often ride a horse on a stable near to the home. Dice María, mayormente ella monta caballo porque tiene un establo cerca de su casa. María. María. Ella monta caballo porque tiene un establo cerca de su casa. María monta caballo porque tiene un establo cerca de su casa, near her home. Okay, next. Pero ella usualmente monta caballo los sábados. Ella usualmente monta caballo los sábados. Ajá. No, ella monta caballo los domingos. Dice que los domingos son de
What's Saturday? It's Sunday. Domingo. ¿Ella ama la música? ¿Ella ama la música? Okay. Ella ama la música y... A ver, go to your practice Wednesday and sing. Ajá, entonces va a las prácticas de música, ¿verdad? Los... A ver, go to the shared practice Wednesday evening. Ah, ella siempre va a las prácticas a la iglesia. Las prácticas de la iglesia, que son los miércoles. Que son los miércoles. Okay. Okay. Ella en sí dice, ella no tiene dinero extra. Ella no obtiene dinero extra. Ella no tiene dinero extra para ir a los conciertos. Para ir a los conciertos en la ciudad. Okay. Okay, aquí dice Sheldon. Sheldon quiere decir rara vez, ¿verdad? Rara vez ella ve televisión porque tiene muchas cosas que hacer afuera. Rara vez ve televisión porque tienen que hacer muchas cosas afuera. Okay. Okay, para ver. Usualmente va al gimnasio si no llueve. Usualmente va al gimnasio si no llueve afuera. O sea, afuera, pues normal. Usualmente va al gimnasio si no llueve ese día. Okay. Ella nunca anda sola porque tiene bastantes amigos. Ella nunca está sola porque tiene bastantes amigos. O muchos amigos, ¿verdad? Okay. Algunas veces hace las cosas sola. Algunas veces hace las cosas sola. Y las otras cosas las hace con los amigos. Las actividades, ¿verdad? Ellos la ayudan con las otras actividades, los amigos la ayudan con las otras actividades. Y es una niña feliz, o una mujer feliz. She is a happy woman. Una mujer feliz. Yes. Okay, they have to develop the question. I don't know if you want to help you with your task. They have here many questions. Why does she usually get up early? Son preguntas que están aquí.
Las preguntas y las respuestas están acá. Vamos a ver. Vamos a ver el número uno. A ver si me da chance a contestarte, aunque sea unas dos. Why does she usually get up early? ¿Por qué se levanta ella temprano? Vamos a ver. Toby in turn usually get up early so she can run. Ah, porque ella corre. Aquí está la respuesta, ¿eh? She run before work. Esa es la número uno. De la que está aquí, number one. Aquí tiene que ponerla aquí enumerada, ¿ves? Ajá. ¿Ya te la sombré ahí? Uh-huh. Because she can run before work. Por eso es que se levanta temprano. La otra es, she get up early to go work. Go to work. Okay. How often does she Skype? Bueno, estas son las preguntas que tienen que desarrollar allí, ¿vio? Ajá. ¿Cuántas veces maneja monta caballo? Horseback riding, how she do it? And if she love music, ¿qué es lo que le gusta hacer? Las que están aquí te ayudan a responder, ¿ves? ¿Ok? Ajá, ok. Pero la haces aquí en este cuadro para lo que es la tarea, para subirla, ¿ok? Ok. Vamos a ver qué más hay acá. Whoa, whoa. Entonces, este one lo practicamos la siguiente clase. Y practicamos un poquito más lo que es el pasado. Aquí está. ¿Verdad? El participo. Ok. Lo practicamos un poquito más. Ok. I see you next week. Nos vemos la siguiente semana, ¿ya?